la Concordia en esta nueva incursión en el futsal, ¿no? Sí, la verdad que nada, estoy acá parado, así que nada. Hablé con Leo, que es muy amigo mío, y bueno, él me dijo para venir a jugar hoy, así que bueno, acepté y bueno, vine a correr un rato. ¿Cómo te sentiste en esta nueva incursión, como decíamos, ¿no? En el futsal? No, la verdad que nada que ver, o sea, muy complicado, viste, todo, o sea, hasta no sabía las reglas cómo eran, nada. Así que nada, me costó un poco el calzado porque te resbalaba, así que nada, pero sí, muy distinto, pero me sentí bien igual dentro de todo, creo que me sentí bien. Daniel, ¿cómo estás vos hoy en tu carrera? ¿Cuál es tu objetivo para allá, para el 2022? Contale a la gente. No, la verdad que, o sea, mi objetivo hoy es, bueno, tratar de jugar el regional, voy a jugar el regional seguramente, y bueno, después ya me voy a ir a un federal, algo de eso, si Dios quiere, y bueno, estoy disfrutando de la familia ahora, y bueno, después sí ya miré. ¿Algún equipo en particular que te gustaría jugar el regional, Daniel? No, la verdad que yo acá soy hincha Libertad, pero bueno. Ya con eso decís todo, si Libertad juega regional, ¿te gustaría estar ahí? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo creo que ya el domingo me estaré yendo, porque bueno, hoy tuve una charla con un equipo, así que yo creo que se cierra todo y me voy ahora el domingo, a la noche. Bueno, a esperar seguramente que Neve juegue una instancia regional también de futsal, capaz te sumas nuevamente, ¿no? Sí, no creo, pero bueno, si estoy, obviamente lo voy a meter, sí. Sí. Lo mejor para lo que viene. Dale, muchas gracias. Chao. Juan, no se pudo, pero bueno, se incursionó en el futsal, que es importante para el futuro también, ¿no? Sí, bueno, no se pudo ganar, pero contento del comienzo del futsal en la ciudad de Concordia. Esto para muchos, para los árbitros, para los jugadores. Empezar de cero y bueno, esperemos que siga, que dure esto y que podamos crecer como equipo, también el deporte en la ciudad y que, bueno, que vayamos para adelante. Bueno, ya tratando de proyectar una base para el 2022 seguramente, ¿no? Sí, se armó un muy buen grupo, contentos, pudimos entrenar una semana y media casi y nada, pero buenas personas y sí, con la mente en poder organizar algo para el año que viene. Bueno, sí, contento. Mejor para el año que viene y bueno, ¿qué te pareció esta nueva promoción de la disciplina por la Liga Concordense de Fútbol? Bien, la disciplina más o menos la conocíamos, esto tiene un reglamento y bueno, de tanto los árbitros como los jugadores, es cuestión de ir conociéndolo e ir mejorando el deporte. Está bueno y me parece bárbaro, ojalá todos los equipos que participan en el torneo 11 y puedan tener un equipo de futsal y hacer crecer este deporte. Gracias, Iván. De nada, muchas gracias. TC Beats.